es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Aunque aparentemente América Latina es relativamente rica en agua, esta se distribuye de forma desigual, con muchas zonas que están en alto riesgo de enfrentar escasez de agua. Proyecciones de organismos internacionales como la ONU indican que la demanda de agua, energía y alimentos aumentará de forma significativa en las próximas décadas, por ser una de las regiones de mayor crecimiento poblacional en el mundo. Veamos la situación de México más a fondo. México, la mitad del país tiene un estrés hídrico extremadamente alto, la otra mitad tenemos inclusive problemas de inundación. Lavar los trastes, los dientes, el auto, ir al baño, bañarse, regar las plantas, hidratarse. Son algunas de las acciones que requieren agua de manera cotidiana y podemos ver. Pero existen otras tantas que no son visibles y son necesarias para la sobrevivencia humana, como la producción de alimentos. Los habitantes de la Ciudad de México consumen en promedio hasta 380 litros de este líquido por día, según los datos del sistema de aguas local, lo que significa cerca de 200% más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es un pequeño valle que habita en donde habitamos más de 20 millones de personas y seguimos creciendo. Y ya agotamos nuestras fuentes superficiales de ríos y manantiales y estamos sobreexplotando los acuíferos. Entonces estamos en una situación extremadamente alta de estrés hídrico y no solo eso, sino también de inseguridad hídrica. Cuando la demanda de agua potable es superior a la cantidad disponible, se considera estrés hídrico. Actualmente, 15 de los 32 estados del país se encuentran en esta situación y, como ejemplo, Nuevo León, donde las tres principales presas que abastecen el líquido en la zona metropolitana de Monterrey tienen bajos niveles, lo que ha generado una declaratoria de emergencia por sequía extrema. Empresas como Cerro Prieto y La Boca, el colapso se debe, entre otros factores, a las pocas lluvias y el consumo excesivo y alarmante de empresas embotelladoras. Podríamos decir que, en forma simplificada, las regiones de estrés son aquellas en donde la disponibilidad natural del agua es menor de 2.500 metros cúbicos de agua por año. Un metro cúbico es más o menos un tinaco grande. Entonces, si tenemos menos de 2.500 tinacos por persona para utilizar en un año, decimos que tenemos un estrés hídrico en esa parte. En la Ciudad de México, por ejemplo, se extraen 1.000 millones de metros cúbicos al año y la recarga natural se estima en 500 millones, de acuerdo con Conagua. Hemos hecho algunos cálculos con modelos matemáticos para tratar de predecir el futuro dependiendo de qué hacemos, de cuál es la política hidráulica que se sigue. Si seguimos como vamos, tendríamos agua en nuestros acuíferos para aproximadamente unos 40 años. Eso quiere decir que en este lapso estaríamos agotando un almacenamiento que se hizo en 30.000 años. Esto es lo que se llama inseguridad hídrica y es producto de este estrés que tenemos al incrementar la demanda. Tenemos un programa hoy, estamos tratando de ver cómo formar ciudadanos hidrointeligentes, que utilicen el agua con inteligencia para que satisfagan sus necesidades, para que disfruten del agua, pero que no la gasten en demasía. Si podamos entonces ser más eficientes en estas tres categorías, vamos a poder vivir con el estrés hídrico. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22.
De acuerdo con las estimaciones de New Frontier Data en su reporte Global Cannabis Report 2020 Industry Outlook, se estima que el mercado global de cannabis, considerando tanto el regulado como el ilícito, tiene un valor de unos 344 mil millones de dólares. Más de 30 países ya han considerado su regulación en algún rubro, y Estados Unidos es uno de los países que avanza en su comercio legal. Nueva York quiere impulsar la industria de la marihuana como motor para la recuperación económica. Lo ha anunciado el alcalde, Eric Adams, quien dedicará 5 millones de dólares en la promoción de esa industria y dice que así se crearán nuevos puestos de trabajo, aumentarán los ingresos fiscales y se podrá generar riqueza para los más desfavorecidos. En Nueva York, la marihuana es legal y solo su uso recreativo se espera que genere cada año en torno a 1.300 millones de dólares y unos 10.000 empleos. Por eso las autoridades locales quieren hacer que esta industria crezca y quieren ayudar también a los negocios que deseen solicitar licencias. Estados Unidos está dando pasos para que la marihuana sea legal en todo el país. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para retirar la marihuana de la lista de drogas peligrosas. Ya son 18 de los 50 estados los que han aprobado su uso recreativo y 37 los que han legalizado la marihuana para uso medicinal. El último estado en legalizar la marihuana recreativa ha sido Nueva Jersey. Desde hoy ya no se penalizan ni la venta ni el consumo y desde anoche se ven largas colas como esta para comprar cannabis. La ley del estado exige que los compradores tengan más de 21 años y que las ganancias por los impuestos sobre las ventas se destinen a las comunidades más desatendidas. Los más críticos piden al gobierno que impulse campañas donde se informe de los riesgos del consumo de cannabis y recuerdan lemas como «Si usas marihuana, no estás usando tu cerebro». En condiciones habituales, los seres humanos eliminan aproximadamente 1.4 litros de orina al día. Esa debería contener un 96% de agua y un 4% de sólidos en solución, incluyendo urea, el principal producto de degradación del metabolismo de las proteínas. El resto incluye nitrógeno, cloruros, cetoesteroides, fósforo, amonio, creatinina y ácido úrico. Todos estos componentes pueden decirnos mucho sobre la salud de un individuo, pero también se propone que sirvan de nutrientes para los cultivos. Un fertilizante sorprendente. Investigadores y ONGs consideran a la orina humana como una alternativa a los fertilizantes químicos para reducir la contaminación ambiental y alimentar a una población en crecimiento. Los fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsan la producción agrícola, pero usados en exceso contaminan el medio ambiente y sus precios son muy altos, más aún con la guerra en Ucrania. Si podemos reemplazar nuestros fertilizantes nitrogenados y utilizar la orina que contiene nitrógeno en lugar de perderlo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque hoy es lo que ocurre, se volatiliza y se pierde en la atmósfera, por lo que podríamos reutilizarlo en nuestros cultivos. Separar y recolectar la orina requiere cambiar los sanitarios, la red de recolección y, sobre todo, superar ciertas ideas preconcebidas. La desviación de la orina en los baños ya fue experimentada en ciudades ecológicas suecas a inicios de los años 1990 y posteriormente en Suiza y Alemania. También se están realizando pruebas en Estados Unidos, Sudáfrica, México, India y Etiopía. Las primeras generaciones de inodoros con desviación de orina, considerados poco prácticos y antiestéticos, o el miedo a los malos olores podrían haber sido un freno. Esta idea de que usamos agua potable para descargar el inodoro es algo que es cada vez menos aceptable, desde el momento en que cada vez más personas son conscientes de que es un recurso preciado, que está escaseando. Entonces es una forma de desperdiciarlo, sabiendo que en las zonas urbanas se trata a un costo alto. Pero la gente está lista para comer alimentos fertilizados con orina. Un estudio muestra diferencias marcadas entre países. La tasa de aceptación es muy alta en China, Francia o Uganda, pero baja en Portugal o Jordania. Tenía dudas sobre los productos con fitofármacos, las drogas que se pueden encontrar en la orina, y finalmente resulta que hay muy pocos residuos encontrados en la orina. Hay más en el cuerpo que en la orina.
plus dans le corps que dans l'urine. La orina todavía está luchando por imponerse como una alternativa a los fertilizantes sintéticos, pero sus defensores creen que el aumento de los precios de la gasolina y el deseo de muchos países de fortalecer su soberanía alimentaria en relación con la guerra en Ucrania harán que se preste más atención a esta alternativa. En 2020, la industria del videojuego creció un 20% respecto al año 2019 en todo el mundo, hasta llegar a 174 mil millones de dólares en ventas, tanto de hardware como software. Además de eso, las ventas digitales representan ya el 91% de los ingresos totales. El potencial crece cuando se toman en consideración los usos educativos que pueden tener. Andrea Seperach, de la agencia regional Simora, sigue el PISMO desde su inicio hace 5 años. Este proyecto, orientado a la educación, tiene por objetivo incentivar la producción de videojuegos entre los jóvenes, dando un impulso económico a la región. Pero ¿cómo? En cuanto a la educación, tratamos de empezar desde los primeros años en los jardines de infancia y en escuelas primarias mediante juegos educativos informales. Ese proceso abarca desde la edad temprana hasta la escuela secundaria, incluso tenemos programas para desempleados. Ahora solo nos falta la universidad y estamos trabajando en ello. Así que creo que si solo tenemos infraestructura, no tendremos nada. Ponemos especial empeño en la educación, en las reuniones y conferencias entre profesionales del sector, porque pensamos que esos jóvenes, además de estudiar los distintos programas, necesitan aprender sobre videojuegos y sobre inteligencia artificial. Aquí en PISMO tenemos expertos que les ayudan en todo el proceso. ¿Está usted viendo NCC? Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NCC Iberoamérica. La nanotecnología es el desarrollo de dispositivos fabricados a escalas atómicas, moleculares y macromoleculares en rango nanométrico. Estas nanopartículas tienen importantes aplicaciones en el campo médico, especialmente en las áreas de diagnóstico y terapia. El impulso de mayor importancia para la ciencia e ingeniería a escala nanométrica se dio con el anuncio en los Estados Unidos de la Iniciativa Nacional para la Nanotecnología en enero del 2000. Y ahora se investiga para diferentes usos también en nuestra región. Desarrollo de materiales nanoestructurados magnéticos con aplicaciones biomédicas es el nombre de la investigación que está desarrollando la doctora Iliana Ernestina Medina Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien nos habla sobre el objetivo que tiene esta investigación. Nosotros queremos ver cómo la célula se destruye al estar en contacto con los nanomateriales. Y también queremos saber qué pasa con los nanomateriales después de que nosotros los hicimos interaccionar con estas células. Si los nanomateriales penetran en la célula o si penetran en algún organelo celular, y cómo es el mecanismo mediante el cual estos nanomateriales pueden destruir tejido canceroso. La doctora Medina Ramírez dijo que el proyecto de investigación está muy consolidado, ya que se viene trabajando desde el año 2016. Además, se cuenta con colaboraciones de universidades nacionales y extranjeras, como la UNAM, la City University of Hong Kong y la Shandong University de China.
Sí, tenemos estudios previos con el mismo grupo de investigación. Ya tenemos una publicación en revista internacional y la estudiante de maestría que estuvo trabajando en este proyecto, aquí en la universidad, recibió el premio a la mejor tesis de posgrado. También otro estudiante de maestría trabajó en lo referente a la cura de enfermedades infecciosas y también su trabajo fue publicado en una revista internacional indexada. Entonces, nuestros resultados preliminares indican que los nanomateriales realmente están ejerciendo la función para la cual fueron diseñados. La investigadora universitaria adelantó que, en apoyo a este proyecto de investigación, la institución está por recibir un microscopio holotomográfico que se consiguió gracias al apoyo de Ciencia de Frontera del CONACYT y que permite visualizar células vivas y tener una imagen tridimensional de las mismas. Este microscopio holotomográfico tiene una resolución mayor a la de un microscopio óptico y también nos permite analizar células o cultivos celulares, pero cultivos celulares vivos, ya que el microscopio lo podemos adaptar a un baño de incubación, entonces nuestro cultivo celular tiene todas las condiciones para que nuestras células estén bajo las condiciones en las cuales las podemos mantener vivas. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informó Jorge Valencia. El premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes inició a la mitad de la década de los 70. Se han realizado 47 ediciones, de las cuales solo 6 entregas han sido para mujeres escritoras: María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska, Ida Vitale y recientemente la uruguaya Peri Rossi. Tiene que haber un gran placer en el momento de escribir, y yo lo siento. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, galardonada con el Premio Cervantes 2021, asegura que los versos no salvan a los que mueren por las bombas en la culta Europa. El galardón fue entregado por el rey de España Felipe VI y recogido por la actriz argentina Cecilia Roth en nombre de Peri Rossi, quien no pudo asistir a la ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, por problemas de salud. En el discurso antibelicista y feminista de Peri Rossi, leído por Roth, la poeta uruguaya recordó su primera lectura del Quijote y destacó cómo los motivos de las guerras desde siempre han sido el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. Como hicieron tantos exiliados españoles, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia. Cristina Peri Rossi, activista política uruguaya, se exilió en España en 1972 y reside en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. A punto de cumplir 80 años, esta autora pionera es la única escritora femenina vinculada al boom latinoamericano. Una de sus obras más destacadas es La nave de los locos, una alegoría del exilio. El premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, es el principal galardón literario del mundo de habla hispana. La tasa de cobertura en educación superior en Colombia en 2020 fue del 51.6%, que representa 23.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de las economías de la OCDE, que están en el 75.1%. Pero más allá de las cifras de cobertura, la preocupación también se centra en las herramientas didácticas que se utilizan para el mayor aprovechamiento de los universitarios. Este texto surge con base en la nueva normatividad que nos ha dado tanto el Ministerio de Educación Nacional como el Consejo Nacional de Acreditación en relación con la implementación de resultados de aprendizaje en todos los programas académicos de todas las universidades de Colombia. Este
texto lo tuvo en sus manos el doctor Helmut, que él es el coordinador en este momento del Consejo Nacional de Acreditación. Él hizo la revisión y me dijo, Diana, lo escribió lo más claro posible y está de una forma que... para dummies, como dicen. Entonces yo lo hice lo más claro posible, con un lenguaje sencillo que cualquier persona que lo tome pueda entender cómo se construye un resultado de aprendizaje, después cómo va a ser su implementación y su seguimiento. Hoy, acá en el marco de la presentación del texto, pues anunciamos que viene una segunda parte de este texto que ya es relacionado con estrategias didácticas y estrategias de evaluación. Yo tengo muchísimos profesores que son doctores, o sea, unos sabios en los saberes y en los conocimientos que tienen. Pero muchas veces cuando yo le digo qué estrategia didáctica, qué estrategia de evaluación, a veces es como que un poquito, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces fue una necesidad que palpamos junto con la directora de formación de la universidad, la doctora Cheiron Castellanos, y lo que vamos a hacer es en este momento sacar la segunda parte del libro que va enfocada a estrategias didácticas y de evaluación, así. Va a ser un manual muy sencillo para poder que ellos puedan ejecutar esto muy rápidamente, y se va a dictar también un diplomado para los profesores. Es para facilitarles el proceso. Esta es una invitación para que todos los que son directivos, administrativos, docentes y estudiantes, pero sobre todo los que son directivos y administrativos, se acerquen a la Feria del Libro. Hay muchas novedades, hay muchas presentaciones de muchos libros, tenemos muchos conferencistas, tanto nacionales como internacionales, y esto está bien que todos estemos permeados de lo que está sucediendo en el contexto, no solo nacional, sino internacional, porque vamos en busca de mejorar los procesos educativos de Colombia. En un momento de grave crisis originada por la pandemia de la COVID-19 y por los problemas económicos y sociales que ya enfrentaba la región, la unión institucional iberoamericana se siente más necesaria y tiene un profundo valor de cara a la recuperación. Por lo que celebrar 30 años de ATEI da un impulso para mirar hacia el futuro de la integración. Este verano, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas celebrará sus primeros 30 años de vida. La red de socios ATEI está integrada actualmente por más de 90 instituciones, entre las que se encuentran canales de televisión de servicio público, nacionales, regionales y locales, además de los ministerios y organismos responsables de educación y cultura de nivel nacional, regional o local de cada país. Esta red, que nació en Badajoz, España, en el marco de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado, también incluye entre su amplia red de socios a las universidades o instituciones de educación superior y posgrado, las fundaciones y organizaciones no gubernamentales de ámbito social y cultural, así como los centros de formación permanente y profesional. En las últimas 3 décadas, la ATEI ha sido un importante punto de encuentro donde convergen distintos liderazgos que, a través de los años, han podido compartir y utilizar la cooperación internacional como principal herramienta para la divulgación de contenidos educativos, culturales y de divulgación científica. En el último lustro, la ATEI ha podido trascender la compartición de contenidos para también conformarse como un ejemplo de la producción audiovisual, con un enfoque iberoamericano. De ahí que se hayan podido realizar diferentes producciones exitosas, como este noticiero científico y cultural iberoamericano, que ya tiene presencia en 139 medios de comunicación, así como las series de televisión Vidas y Bebidas y Manos a la Obra. Este año 2022, la ATEI tiene la particularidad de celebrar sus primeras 3 décadas de vida con la firme intención de que ATEI se convierta en un motor para la transformación e innovación de los medios públicos. Es por ello que, junto con el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, lanzará el Máster de Formación Permanente Internacional en Diseño y Desarrollo de Formatos Transmedia para Informativos. Los primeros 30 años de ATEI se celebrarán del 20 al 24 de junio en la ciudad de Valencia, con la Asamblea General Presencial y la participación de más de 30 representantes de los medios públicos más importantes de una decena de países. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle.
Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCCIberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.